in the vehicle motion. Some of them are the inadequate size of the highways, the buses, which are slow and also uncomfortable. Moreover, the construction of the massive public transport system made the cars get stuck in the traffic. The road that the people have to move through every day is almost chaotic due to the fact that the public system buses arrive to the station with too many people. Furthermore, the traffic of the most important highways are stopped for more than 2 hours. She is Marilena. She works in Bogotá's downtown. Every day, it takes to her at least 1 hour to arrive to her workplace. It is the same in her way back home. So, she lives a daily journey by moving through the public transport system. Pues, generalmente me levanto sobre las 6 de la mañana. A esa hora coloco el despertador. Me baño, me arreglo, me maquillo. Cuando tengo tiempo tomo desayuno, sino pues simplemente un vaso de leche, un café rápido y salgo corriendo para poder alcanzar mi bus. Tengo que caminar más o menos 5 o 4 cuadras de camino, de recorrido, desde mi casa hasta donde está el paradero del sistema de transporte que tomo. Ingreso a esa estación o paradero. Generalmente pues procuro tener el tiquete o el boleto de entrada previamente, porque pues sé que en muchas estaciones, tal vez no tanto en la mía, pero sí en muchas estaciones, se presenta una fila muy larga en el momento de comprar el tiquete. Cuando ingreso al sistema, pues ahí realmente es donde empiezan la travesía. Tengo que enfrentarme a una multitud de personas que ni siquiera hacen una fila, sino simplemente están como amontonadas sobre la puerta donde nos recoge el bus. Tengo que abrirme espacio entre codazos, empujones y pues para tratar de ingresar a algún bus, porque lo que pasa es que los buses pasan entre 5, 6, 7 minutos y pues todas las personas tienen como la emergencia de ir, y por esa razón los buses también están muy llenos a esa hora. Tomo el bus, lo abordo, este bus me lleva hasta otro tramo, otro trayecto en el que tengo que parar nuevamente y atravesar un túnel. Al atravesar ese túnel pues también es mucha la gente que por el horario tiene que pasar el mismo trayecto. Este túnel me deja sobre otro tramo de recorrido donde tengo que enfrentarme nuevamente a los empujones, a los codazos, a los forcejeos con otras personas para poder ingresar nuevamente al otro bus, que es el que me lleva ya a mi paradero de destino. A veces tengo que jugar con las rutas que el sistema me ofrece para tratar de agilizar un poco más la movilidad, aunque no, la verdad, no muchas veces se consigue ese objetivo. Cuando por fin logro imbutirme dentro de un bus de estos, aguantando las malas palabras, los malos olores, la multitud, el sudor de la gente, el estrés a muy tempranas horas de la mañana, el trayecto sigue andando y pues ya finalmente llego al paradero que corresponde a mi oficina, a mi sitio de trabajo. Cuando llego a la oficina ya me siento cansada, desgastada, ya me siento aburrida y llego hasta estresada. Y noto que realmente no solo me pasa a mí, sino que muchos otros de mis compañeros de trabajo les sucede lo mismo. Y cuando llegamos a la oficina ya estamos cansados, ya nos sentimos fatigados y apenas es la primera hora del día. Do you move through the city just using the public system, or do you move in taxis, buses, or any other way? Pues la verdad, últimamente he tenido que movilizarme solamente a través de el sistema de transporte masivo que estoy mencionando. Aunque a veces por razones de demoras, tardanzas y por tratar de evitar llegar tarde a mi trabajo, sí tengo que hacer uso de otros sistemas, como por ejemplo los taxis, pero pues esto incrementa muchísimo más los costos. Y las rutas que tengo, de acuerdo a lo establecido por el sistema de transporte masivo, son las únicas que me sirven para llegar en una forma directa a mi sitio de trabajo. Por eso es el que más tengo que usar a menudo. How much do you spend for moving around the city? Pues hagamos la cuenta. Generalmente tengo que pagar por cada pasaje de transporte público 1.700 pesos. Son 1.700 pesos. Tomo en promedio 3 transportes al día por los 5 días de la semana y las 4 semanas del mes. Aproximadamente estoy gastando entre 102.000 y 110.000 pesos al mes de mi salario.
La verdad, no veo que se justifique para el servicio que me prestan. What kind of problem has caused to Marilena the bad system's mobility? Dentro de los factores más importantes que influyen en el buen desempeño de Marilena, se ha visto reflejado pues que está llegando continuamente tarde. Cuando se llega continuamente tarde, pues eso influye en la falta de seguridad, la falta de tiempo, lo que me ha hecho retroalimentar en ese punto a Marilena en varias ocasiones. El hecho de su llegada tarde hace que su capacidad y su calidad de trabajo haya disminuido. La oferta que brinda el sistema de transporte que yo tomo no cubre la demanda que este tiene actualmente, y por el contrario, pues tengo que esperar hasta tomar nuevos buses o tengo que esperar hasta que se llegue algún bus desocupado, hasta que la estación sea como un poco más transitable para poder acceder al sistema. Por esa razón es que generalmente llego tarde o llego estresada, llego cansada, y pues eso lógicamente se ve reflejado en mi trabajo, en mi labor diaria. What are the biggest problems of the system mobility? Hay dos tipos de problemas de acuerdo a dos tipos de movilidades desde mi punto de vista. Existe un tipo de movilidad que es del sistema como tal, y un tipo de movilidad que es de los individuos o personas que utilizamos el sistema. El tipo de movilidad al que hago referencia en cuanto al sistema completo, por ejemplo, están factores como el deterioro de las vías a temprano tiempo. Las vías están diseñadas para que inicialmente duraran 10 o 15 años, y veo cómo a los 5 años ya las tienen que estar reparando y tienen que estar cerrando vías para poder hacer esas reparaciones. Eso afecta muchísimo los espacios de movilidad del sistema. La demanda de buses de acuerdo a la oferta que se está manejando, la verdad, son muchas las personas que demandan para la baja oferta de buses que el sistema provee. Y de la movilidad de las personas, realmente las campañas como inteligencia vial no se llevan a cabo. Las personas no tienen conciencia y no tienen educación pública para hacer un buen uso del sistema. Until November 30 of 2010, the public transport system sold 1,500 million of tickets. 191,000 people moved during rush hour. There are over more than 6 million of people in Bogota. All of them have to use the same system that Marilena uses. 20,000 buses with routes are not well organized, and 45,000 taxis. There were 540,000 students in 2009. At least 200,000 will go to college this year, including me. One of our biggest concerns is the way we are going to move around the city. Although we think the price is not well spent, we have to move this way every day in this inefficient system. The good mobility is part of the life quality, but these days, more than a right, it is a need.